Bhagavad Gita, capítulo 5. Arjuna dijo: Oh Krishna, alabaste el camino de la renuncia a las acciones y el camino de la realización de las acciones. Por favor, dime con decisión, ¿cuál de estos dos es mejor? ¿Cuál de estos dos es mejor? El Señor Supremo dijo: Ambos caminos, el de la renuncia y el de la ejecución de la acción, conducen a la meta suprema. Pero de esos dos, la realización de la acción con devoción es mejor que la renuncia a la acción. Aquel que no desea ni odia debe ser conocido como un renunciante permanente. Oh Arjuna, quien está libre de dualidades, definitivamente se libera fácilmente de la esclavitud. Solo los inmaduros dicen que el conocimiento y la realización de acciones con devoción son diferentes. Los eruditos dicen que al establecerse en incluso uno de los dos correctamente, se puede lograr el resultado de ambos. Ese estado que alcanzan los seguidores del conocimiento, también lo alcanzan los seguidores del Karma Yoga. Quien ve el conocimiento y realiza acciones con devoción como uno, ve la verdad. Oh, el de los poderosos brazos, Arjuna, la renunciación es difícil de lograr sin la realización de acciones con devoción. Un sabio ocupado en acciones con devoción alcanza Brahman sin demora. Aquel que se purificó a sí mismo participando en acciones con devoción, habiendo controlado la mente y conquistado los sentidos, se da cuenta como el sí mismo de todos los seres. Tal persona no se enreda aunque realice acciones. El conocedor de la verdad, estando firme en Brahman, piensa: no hago nada en absoluto, aunque está ocupado en ver, oír, tocar, oler, comer, moverse, dormir, respirar, hablar, soltar, aceptar y abrir y cerrar los ojos, considerando que son solo los sentidos los que se mueven entre sus objetos. Aquel que realiza acciones sin apego, dedicándola a Brahman, no está manchado por el pecado, como una hoja de loto sin mancha por el agua. Renunciando al apego, los karma yogis realizan acciones con el cuerpo, la mente, el intelecto y los órganos de los sentidos, solo para purificarse. Aquel de mente firme que renuncia a los resultados de sus acciones alcanza la paz eterna. Alguien con una mente inestable está atado, apegado a los resultados de sus acciones, impulsado por los deseos. Con autocontrol y renuncia mental a todas las actividades, el alma encarnada permanece feliz en la ciudad de las nueve puertas, el cuerpo físico, sin hacer nada ni causar que se haga nada. Para la gente, el Señor no crea hacedores, acciones, ni sus asociaciones con los resultados. Todo esto es promulgado por la propia naturaleza, gunas o las modalidades de la naturaleza material. El Señor omnipresente no participa en el pecado ni en las obras meritorias de nadie. El conocimiento está cubierto por la ignorancia. Por lo tanto, los seres vivientes son engañados. Pero aquellos cuya ignorancia es destruida por el conocimiento del ser, para ellos ese conocimiento revela esa última verdad como el sol naciente.
Aquellos cuyo intelecto y mente están absortos en eso, Brahman, cuya fe y devoción están fijada en eso, sus impurezas son limpiadas por el conocimiento y obtienen la liberación del ciclo de renacimientos. Un Brahmana dotado de conocimiento y humildad, una vaca, un elefante, un perro y hasta el que come animales, los sabios los ven a todos con igual visión. El ciclo de nacimiento y muerte, el mundo, ha sido conquistado en esta misma vida por aquellos que han situado sus mentes en la ecuanimidad. Por lo tanto, ya están establecidos en Brahman, que en verdad es impecable e igual en todos los seres. El conocedor de Brahman tiene una mente estable, libre de engaños y establecido en Brahman. Ni se regocija al obtener lo placentero, ni se agita al obtener lo desagradable. Aquel que está desapegado de los objetos de los sentidos externos, se da cuenta de la felicidad que está dentro del sí mismo, con la mente ocupada en la meditación de Brahman. Esa persona alcanza la felicidad imperecedera. Los placeres que nacen del contacto con los objetos de los sentidos son la única fuente de miseria y verdaderamente tienen un principio y un final. Por lo tanto, oh hijo de Kunti, Arjuna, el sabio no se deleita en ellos. Aquel que es capaz de resistir los impulsos de la lujuria y la ira en este mundo, antes de que el cuerpo sea abandonado, esa persona es firme y es un hombre feliz. Uno que es feliz por dentro, disfruta por dentro e iluminado por dentro. Esa persona es ciertamente un yogi, se funde en Brahman y alcanza la realización del sí mismo. Los sabios cuyas impurezas han sido destruidas y eliminadas las dudas, quienes tienen autocontrol y están ocupados en el bienestar de todos los seres, alcanzan la unidad con Brahman. Para los sabios que están libres de deseos e ira, cuyas mentes están controladas y que son autorrealizados, la unidad con Brahman existe en todas partes. Manteniendo alejados los objetos de los sentidos externos, fijando los ojos entre las cejas, regulando la inhalación y la exhalación que se mueven dentro de las fosas nasales, controlando los sentidos, la mente y el intelecto, libre del deseo, el miedo y la ira, y teniendo como meta la liberación, tal uno contemplativo, quien está siempre en este estado, está ciertamente liberado. Conociéndome como el recipiente de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los mundos y el amigo de todos los seres, uno alcanza la paz.